sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad, agradecemos todos los comentarios que hemos recibido a través de redes sociales, agradecemos el cariño a la gente, el cariño especial a Marcelo Ocampo, el cariño especial a Carlos Tiría. ¿Por qué me mira usted con esa cara, mi estimado, no? Su palabra aquí, cariño especial. ¿Qué? Sí. Vamos a agradecer a Pascuala Delibri. Nuestro moderador se está subiendo por el chorro. No, es que me dijeron que había comenzado el primer programa muy en serio, muy en serio. Oiga, me dijeron, usted comenzó como locutor de radio y terminó como Martín Cárcamo. Para mi amigo Arturo. Bueno, se fue soltando, eso no, muy bueno. No, aquí me hizo soltarme el hombre. Lo que pasa es que trataba de contenerlo, porque hay algunos que le tienen miedo. Agradecemos a Pascuala Delibri, acá en René Schneider 063, en la Villa Las Palmas, que hace posible este espacio. Hoy día de forma especial, Beer Berry, y se van a enojar, pero digo, tengo que pasar un avisito, les digo al tiro, porque, como sabrán, en el Instituto Forestal, se van a enojar, estamos realizando una campaña que se denomina Recicla, Come Sano, Planta un Árbol Nativo. Les voy a contar de qué se trata. Lo que pasa es que hay una acción bien especial porque estamos haciendo un reciclaje, un plan de reciclaje los fines de semana, los días sábados. Vamos a estar este día sábado a cortar las 10 de la mañana ahí en el puesto de pejerrey. ¿Han visto el punto informativo turístico que está ahí? Bueno, le decimos a la gente, si ustedes reciclan, le entregamos frutos orgánicos, vegetales que son del huerto ecológico de Carrizal, y le entregamos también un arbolito nativo, de forma de que ellos puedan comenzar a reciclar. Juntamos cerca de 200 kilos de desechos el final de semana, así que el Instituto Forestal estuvo realizando ahí una acción. Disculpen por el gol, señores. ¿Qué arbolito ese? ¿Cuántos segundos fueron, Nico, para que lo facturemos? Tenemos ahí. Tenemos Quillay. Golazo de Infor. Hay que hacerlo ya que aquí, pin, estamos, no pasa nada. No estamos recibiendo. Ya viste, ¿sí? Y me decían, nos pegó la pela. Me pidieron que me soltara, mentira. Ni nos ha presentado, ya nos pegó la pela. Marcelo Campo. Vecino, buenas tardes. Estamos de nuevo en un nuevo programa más. Estuvo larga la presentación del moderador. Más encima pasó factura, no hay problema. Estamos ok. Gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios. Aquí vamos a ponerle cototo para hacer un programa entretenido, ameno. Tenemos un par de invitados, espero que a ustedes les agraden. Y ojalá que con Carlito podamos sacarle el máximo de información a esos dos valientes. Que no, un valiente. El otro viene a... para que nosotros... a ratificar su denuncia. Claro, a ratificar denuncia y para prestarle apoyo. Además, agradecerle por la plataforma. Así nombre que, al nada. Primer entrevistado. Bueno, va a estar primero Manuel Salinas, de Linares Informado. Y después estaría con nosotros el concejal Jorge Cuevas, que es el primer valiente que se atreve a venir a conversar con nosotros. Y aquí se van a dar cuenta que en realidad no mordemos, preguntamos, sí, tratamos de que... de que vamos a tratar de que sea un diálogo que no aporte, ¿no? Que no sea una pelea, ni tampoco una entrevista fome donde se pregunta livianito. Así que esperamos nos resulte, esperamos llegue el concejal, se comprometió a llegar, así que vamos a esperarlo aquí y ahí recién vamos a creer. ¿O será que no nos vamos a morder esperando la campaña, Carlos Tillería? No, bueno, primero que todo, saludar a la gente que nos ve a través de las plataformas Linares Informado y Vive Linares Chile. Tiene nuestra nueva plataforma que ojalá ya tenga más me gusta a esta página. Y agradecer también a nuestros auspiciadores, que hemos tenido muchos auspiciadores, han creído en nosotros, Marcelo, en nuestra segunda temporada, y eso es bueno. Y como tú dices, el primer valiente de esta segunda temporada, el concejal Jorge Cuevas. Yo creo que nos vamos a portar bien nosotros con ellos, Marcelo, si tampoco somos unos verdugos como nos han pintado. Que hable por usted, no vale. En la primera temporada nadie quiso venir, decían que no iban a ir a nuestro programa, pero ahora como estamos con un moderador que nos va a frenar un poquito, espero, porque capaz que sea porque nosotros, uno nunca sabe. Si el programa pasado medio duro el moderador. Bueno. Oiga, también es importante... Mostró la polera que trajo. No, ¿mostró, señor, la polera roja? No. Si es para que usted no se pase. Es que para Marcelo, es que viene distinto, él es comunista. Entonces es típico de gente que... Oiga, no empecemos. Ustedes fueron. No ustedes, nos dice ahora. Vamos a aprovechar también de agradecer a Nicolás de Vive Linares, que hace posible esta transmisión, el hombre de la sala técnica, y que
de verdad hizo posible un tremendo programa, porque mucha gente dijo la puesta en escena del primer programa fue óptima, y de verdad agradecemos los comentarios que hubo en esta primera edición. Ya estamos en el segundo pasito, que este es más fuerte, y no sé qué, con qué tema quisiera entrar, Marcelo. Estuvimos hablando en la reunión de pauta, dejamos como abierto ahí. A ver, ¿quién es el moderador? No, pero por lo mismo, yo, pero estamos, lo que pasa es que en la reunión de pauta queríamos abordar el tema de la admisión en la educación, tanto en la primaria, secundaria, escolar, así también como en la universitaria, y eso da casi como para un programa lo que pasó en la reunión de pauta. Es lo que nos va a pasar con nuestros invitados. Como estamos trayendo dos invitados, yo creo que vamos a tener poco tiempo para poder estrujarlo. Y vamos a tener que tratar los temas por encimita. Y eso de repente se va a ver como... Esto es muy suavecito. Aquí va a depender mucho del invitado. Si te entrega información, si nutre, si responde francamente, va a ser entretenido. Pero si te da puros monosílabos o se empieza a ir por las ramas, típico de político que preguntas, oiga, ¿le gusta el pan con queso? Y empiezan a hablar de la harina, del proceso de la harina, de que el agricultor está abandonado y que hay que apoyar al agricultor. Y la pregunta es si le gusta el pan con queso. Entonces, ojalá que no pase eso. No, pues sí, pues estuvimos efectivamente hablando del proceso de admisión y de este proceso de selección universitaria. De la selección escolar. Esa. Porque estábamos hablando de los dos, tanto la escolar como la universitaria. Según la nomenclatura es NSE, Nueva Selección Escolar, así se la ha llamado en la ley, que habla y que ahora quiere ser modificado con el proyecto de ley de admisión justa que presentó ahora el mes de enero el gobierno de Piñera ante el Congreso. Y que ya se había caído porque el año pasado se cayó. Quiere ser modificado, sí, porque ellos establecen que efectivamente no es un proceso que dé justicia el que existe actualmente a las familias, ya que han quedado muchos con colegios que no pretendían ellos, que les quedan muy lejos de la casa. Es que se criticaba, por ejemplo, que en colegios se había una tómbola para ver quiénes quedaban y quiénes no. Eso era antes. Así lo hacían los colegios subvencionados. Pero ojo, hay que... Los colegios, al menos los colegios que los padres querían ingresar por tradición, porque no sé, era más conocido, que tenía una tradición deportiva, que tenía una tradición cultural, la razón que fuera. Y como nunca la oferta es igual a la demanda, hay mucho más demanda, de alguna manera se tenían que seleccionar. Y algunos a la tómbola, otro el enganche, por ejemplo, si tú ya tenías un hermano, otro el pituto, como fuera. Pero había una manera de lograr. Bueno, el Estado dijo, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un sistema que tú no puedes manipular supuestamente. ¿Por qué dice supuestamente? Porque... ¿Cree que se manipula igual? No, yo creo que no. Ya, entonces no diga supuestamente. ¿Por qué lo pones en duda? Pero es que uno no lo conoce en su funcionamiento. No, yo no tengo idea cómo es técnicamente el no sé, o sea, de hecho hay que descartar de que sea una tómbola. Es un algoritmo. Claro, eso. No es una tómbola, porque mucha gente piensa que colocan a todos los alumnos y empiezan a sortearlo. No digo supuestamente porque uno no puede estar 100% seguro, pero yo creo que no lo pueden. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos intentado solicitarle a alguna autoridad que, oiga, te necesito que le haga un cupo a esta persona, qué sé yo. No, no puedo. No se puede. Y no se puede. Bueno, yo tengo la experiencia de haber participado en el primer año, el año 2018, que postulé a mi hijo al Colegio Concepción. Y él tuvo la suerte de haber quedado en el colegio. ¿Por qué? Porque tenía una hermana, que es María Jesús, en el colegio con anterioridad. Ya, pues que entró, no entró con ese proceso. Él entró con ese proceso. No, pero la... ¿Con este proceso? Hija. No, él. No, pero tu hija no entró con ese proceso. No, entró con ese proceso. Claro. Entró... Y eso le dio ventaja. A él le dio ventaja, claro, porque tenía una hermana en el colegio. Entonces, claro, ¿cuáles son las tres condiciones que tienes prioridad de tú? Que tenga un hermano en el colegio. Hijo de funcionario. Hijo de funcionario. O que tenga vulnerabilidad. Esas son las tres prioridades que te da el sistema. Bueno, ella estaba dentro de las prioridades y quedó. Ahora, también creo que hay otra, un tema de integración, también hay la parte final de estas prioridades que establece la ley. Inclusión e integración. Pero, y el tema es, ¿por qué se creó este sistema, Marcelo? ¿Por qué crees tú que se creó el sistema? Porque antiguamente se segregaba, ¿sabes por qué? O por dinero, o por prueba de conocimiento específico. O como dijo mismo Marcelo, porque también existía el pituto, cosa que había que erradicar, porque no y eso podía había que cambiarlo para que pituto efectivamente fuera justa. O sea, a ti ya no te pueden segregar por dinero. Tú postulas. Si cumples estos tres requisitos, vas a quedar sí o sí. Ya, ¿y tú crees que eso favoreció el proceso de educación de nuestros hijos?
o los ha perjudicado como apoderado. Este es un proceso de selección, no, no es un proceso de relación con la calidad de los No, pero es que eso también te lleva a una convivencia con cierto grupo de apoderados que a lo mejor cumplían todo el requisito, pero no tienen el mismo compromiso que tiene otro apoderado. ¿En qué sentido? En la educación, en la participación en la comunidad educativa. Cuando hablo de la participación, es partir, por ejemplo, ir a las reuniones. Es trabajar en pos del mismo proyecto educativo del establecimiento educacional. Porque no es lo mismo un apoderado que dice, oiga, no, si yo, ustedes tienen que hacerle clase a mi hijo nomás. Entonces no quieren que les pidan un lápiz extra, o no quieren hacer, participar en un desfile, o no quieren participar en un acto cívico del colegio, o teatral, cultural, donde se incurre en material, no sé, de un disfraz, de aportar con algo, porque no, porque yo, la ley dice que yo no puedo gastar nada más. Entonces, se da en todos los colegios. Dificulta, sí, se dan todos, pero en otros más. Es que yo conozco los dos procesos. Yo conozco participar en el colegio donde están mis hijos antes de este proceso, y qué pasó con esos mismos apoderados, con los nuevos que empezaron a llegar, y cómo te dificultas, porque además yo no soy de ese apoderado que solo a la reunión y se empieza a cabecear ahí en la chat y esperando que termine el horror. Yo participo, o sea, de la directiva. Este proceso, en el fondo, perjudicó la calidad de los apoderados que ingresaron al colegio. La calidad del compromiso, ¿no? Porque yo no puedo hablar de calidad de persona. No, calidad del compromiso. Pero del compromiso con el colegio, con el proyecto educativo. Porque el proyecto educativo implica muchas cosas y no todos los colegios tienen el mismo. Entonces, requiere, a mí, lo primero que me dijo el colegio Salesiano, lo voy a nombrar, cuando yo llegué a Salesianos con mi hija, a pre-básica, es que esto era 50 y 50. Y yo lo entendí, que mi 50 era ir a las reuniones, trabajar en equipo con el profesor o los profesores, participar de las actividades del colegio que las tiene establecidas por años, por tradición. Yo no podía ir a cuestionar el desfile que se hace en agosto, cuando todos tienen fin de semana largo, nosotros nos toca desfilar, porque se celebra el cumpleaños de Don Bosco. Entonces, que en la prebásica se va con disfraz y había que incurrir en gasto por ese disfraz. No podía ir a cuestionar eso porque son tradiciones, no las inventaron. Pero cuando cambió este proceso, nos encontramos con apoderados que solo cuestionan, porque la ley dijo que no podían poner un peso. Y que el colegio tenía que poco más darle todo. La ley no es que diga que no ponen un peso. En mi caso particular, yo postulé al colegio de Concepción. A nosotros nos cuestionaron hasta las cuotas de curso. Yo sé que si tú estás en ese colegio, hay un copago. Y yo lo sumo a ese copago. Sí, ya, entonces. Pero porque todavía te toca, en algún momento no van a pagar cero. Ahora, una de las críticas que existía en el proceso. O es municipal o es particular. No, pero sí, en la escala en algún momento ellos van a cruzar su escala y van a caer en cero. No todo, porque puede elegir Concepción, puede elegirse en particular. Ah, pero ahí irse, exacto, salirse, pero exacto. Ya firmó convenio ya. Una de las críticas que existía era que antiguamente el sistema permitía que uno eligiese. ¿Tú crees que antiguamente uno elegía colegio? Bueno, si yo me quería sacrificar como apoderado y pegarme dos o tres noches en un colegio en el que yo quería que mi hijo estudie, tenía la opción de hacer ese sacrificio. ¿Pero tú elegías el que querías o el que podías? El que uno puede. Ah, pero ¿qué? Es el tema del discurso, no es libertad. Pues. A ver, hoy día tengo libertad de cambiarme. Pero si yo hoy día me quiero ir del colegio, tienes que postular, puedes hacerlo. Y me quiero ir al colegio de Concepción. Tienes que postular. Que está en el convenio. Tienes que postular. Ya, pues. Pero lo más probable es que no voy a quedar ahí, pues me van a mandar a un otro colegio. Pero para no discriminar. ¿Por qué hace la suposición porque de nuevo? Porque el proceso lo hace así, pues. Porque la porque demanda no está es alta. En ninguna de las prioridades. Mira, no, yo te voy a decir eso. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes tú por qué la mayoría de los apoderados buscamos colegios subvencionados y no municipales? No pasa por la calidad. Porque seguramente hay colegios municipales que entregan mucha mejor calidad educativa que colegios subvencionados. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que a mí un colegio subvencionado me garantiza que a lo menos mis hijos van a tener sobre un 95% de clases, o les van a hacer clases y no van a estar en paro. Cosa que no te entregan los municipales. Te la cedo. Y la gente dice, o los profesores te justifican que los colegios no son guardería, perdón. Claro que no es guardería el colegio, pero uno como padre que trabaja programa sus horarios y sus actividades en base al horario del colegio de sus hijos. Y si yo voy a tener un colegio parado una semana, 15 días, 2 días o constantemente me van a estar diciendo que hay paro y tengo que buscar cómo lo hago para dejar a mis hijos, y que el profesor me diga a mí, oiga, pero si esto no es guardería, es que no entiende nada, o sea, ¿esa es tu motivación? Esa es la principal. Yo soy honesto al decir, a mí un colegio subvencionado no me garantiza calidad, pero me garantiza estabilidad. Que no es lo mismo. Tú hablaste de un plan educacional, hablaste. El proyecto educativo. ¿Tú sabías cuál era el proyecto educativo del colegio cuando fue? Por supuesto, se me lo entregan. O los principios del colegio. A mí me lo entregan cada año
que yo voy a matricular, me entregan... A todos nos entregan el proyecto. El proyecto, creativo. Que tú lo leas o no lo leas, el reglamento interno también te lo hacen llegar. Bueno, es como los trabajadores. Ya. Que tú lo leas, esa es otra cosa. Chico, corre tan rápido el reloj que tenemos que irnos a la primera pausa, aunque no lo crean. Cuenta que los temas no podemos... No. Nadie ha dicho, no, si lo podemos tomar, pero ¿saben qué sería bueno? Que viniese alguien, un experto en educación, y nos explicase eso. Porque es parte del debate. Hagamos la pega, invitemos a alguien. Pero mira, vamos a invitar. Quiero que nos metamos al aire. Si no, no. No tantos temas, porque finalmente los pasamos por encima y no lo sí, porque viene Manuel viene con poquito rato, así que a la vuelta no vamos a tener que hablar con él. Es que por eso nos vamos a desarrollar, compromiso. Ya. Pero tenemos compromiso también con los oficiales. Invitemos al señor Párrafo. ¿Por qué no? ¿Es de aquí o de Parral? Desconozco. El superintendente de educación. Hay que preguntar. Hagamos un empeño. Bueno, nos vamos a hacer la primera pausa comercial. Le agradecemos a Pascuala Delivery en René Schneider 063 en este hermoso local acá en Villa Las Palmas, que nos permite hacer equilibrio comunal. Hablemos con la verdad. Nos vamos con la primera pausa. Agradecemos a quienes están en esta sintonía especial en este segundo espacio. Y, por cierto, les invitamos a ver a quienes hacen posible este espacio de debate, de opinión y entrevista. Ya venimos con entrevista y el primer invitado, ¿quién va a ser, señor Campos? Manuel Salinas. Nos vemos al regreso de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque, después que usted conoció a todos quienes hacen posible este espacio de debate, de opinión, de entrevista. Somos Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad, junto a Marcelo Campos, Carlos Tillería. Y en este segundo bloque, donde vamos a tener un invitado especial, un invitado que hizo polémica durante los últimos días a causa de una denuncia. Manuel Salinas, de Linares Informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, a los amigos de su casa también, y no es la primera, es la cuarta. ¿Es la cuarta? ¿La cuarta qué? Denuncia. Polémica. Ah, la cuarta denuncia. Yo no lo diría polémica, yo creo que él hace noticia. ¿Pero causó polémica? Sí, pero es que porque dice cosas que. Oiga, hagamos marketing, O sea, el trabajo de investigar, de hacer las averiguaciones por transparencia, cosa que ningún ciudadano hace. No andan al voleo como otros. Le ha ido bien además en su portal, el Linares Informado, donde hace siempre presentación de su denuncia. A quien tenemos que agradecer, por cierto, que es nuestro primer programa, y en este programa, segundo, estamos saliendo también en la plataforma del señor Salinas. Sí, porque así estamos recuperando Vive Linares, que aprovechamos de pasar el link, hágase seguidor de Vive Linares. Vive Linares Chile. Claro, Vive Linares Chile, para no seguir dependiendo del Manuel, no. No, pero usted es bienvenido, así que cualquier que necesite bien. Gracias, Manuel. Oye, pero vamos a lo concreto. Vamos, usted tiene la denuncia, usted tiene lo antecedente ahí. Manuel, tú hace un par de semanas, si no me equivoco, informaste a la comunidad una irregularidad bastante extraña, pero no menor, de un funcionario, señor Ramírez, del Departamento de Salud, que estaba firmando, según tu publicación, como director, no correspondiéndole ese cargo. Pero a mí me llamó la atención lo que tú mencionaste anteriormente a mencionar, sino que es una persona que fue declarado en inutilidad clase 2 en el ejército, lo que legalmente no le permitiría hacer uso o ni cumplir ninguna función en el Estado o en alguna institución pública. No sabemos cómo llegó, cómo al municipio se le pasa esa situación,
o si hay algún dictamen que la L permita como una excepción estar cumpliendo funciones dentro del municipio. Yo lo veo claramente por ese punto de vista. En realidad son 4 denuncias que ya he realizado hasta la fecha. Se vienen más, ojo, se vienen varias más. A mí me interesa que se haga bien el trabajo. Y yo creo que con estas cosas que nos estamos encontrando, partiendo de la administración hacia abajo, no se están haciendo las cosas bien. Y por algo nos estamos encontrando con esto. Y realmente, no sé si es porque lo están haciendo realmente mal o simplemente aquí hay favores políticos. Manuel, ¿cómo llegaste tú hasta noticia y a investigar respecto a este señor de nombre Cristian Ramírez? Bueno, como le dije tiempo atrás, se cuenta el milagro, pero no el santo. Pero aquí investigando. ¿Llegó la información? Aquí investigando, primero por fuera, recabando todos los antecedentes posibles. Y ya teniendo todos los antecedentes, lo último que siempre pido es el tema de la municipalidad a través de ley de transparencia, para ver si te dan la documentación y ahí comparar si es realmente verídico o no. Ya. Eso, ¿cuándo te llegó esa información a ti? La primera información me llegó en agosto. Y de ahí, de agosto hasta la fecha, ya empecé porque me pareció realmente raro. Pero la información que te llegó primero fue que él, teniendo una inutilidad clase 2, que es una pensión, digámoslo, invalidez. Ese fue el primer documento. Ya, para que el vecino entienda. Inutilidad clase 2 es que a un funcionario de las Fuerzas Armadas, la institución le dice: usted, por enfermedad mental, física, no son compatibles, no puede seguir prestando servicios activos en la institución, por lo tanto se le jubila. En ese caso me parece que con el último sueldo, el que mantiene, es como si a usted, que está por código del trabajo, tiene un accidente o una enfermedad profesional y lo toma el seguro de invalidez. Claro. Ahora, la diferencia es que el seguro de invalidez no te prohíbe ejercer otro tipo de pensión. Seguir trabajando, pero en el ejército hubo una polémica tiempo atrás, que había, por ejemplo, el hijo del general Pinochet tenía ese tipo de inutilidad y recibía esa pensión, pero seguía trabajando y prestando servicio en el mismo ejército. Claro. Había una jueza también que tenía una inutilidad clase 2 y era jueza. O sea, seguía trabajando para el Estado y teniendo una pensión por invalidez. Y ahí se venían los cuestionamientos: a ver, a ti te pensiona el Estado porque tu salud no es compatible con el servicio, pero sigues trabajándole al mismo Estado. Pero eso es lo raro, porque el 2017, a la vez, cuando salen por inutilidad clase 2, que no son compatibles ya con el cargo, se van jubilados. Y al recibir esa pensión te impide, por ley, ejerza dentro de lo público. Pero que eso cambió el 2017 nada más. Después de este reportaje, no me recuerdo el canal de televisión que lo hizo. El 2014, ojo, el 2014, sé que no me equivoco, se podía. Podía los funcionarios. Y el 2017 se cerró, por lo tanto. Se cambió. Usted se va jubilado recibiendo su sueldo, pero usted no puede permanecer de nuevo, o sea, digamos, volver al Estado en otra función. No puede, pero en el servicio privado. En lo público, sí. en lo privado puede. A eso me refería. Pero acá está lo público. Teníamos que especificar que él fue pensionado, que es lo que es la unidad clase 2, y ese es el cuestionamiento principal. Que un funcionario que ex del ejército, que está declarado en inutilidad clase 2, o sea, pensionado, porque no puede seguir trabajando porque su salud es incompatible, ingresa a trabajar al municipio vulnerando una ley que dice que no lo puede hacer. Y además de eso, dentro del mismo desarrollo profesional, se dan otras situaciones irregulares, como él reemplazar a otro funcionario dentro del mismo servicio. Es que eso también, eso también es la segunda irregularidad. Se da, claro, sí. Después que nació esto, después que hicimos esta denuncia a través de Contraloría, obviamente para hacerlo más formal, pero contestó por parte del administrador municipal, contestaron a los concejales, porque hicieron un consejo después de que hicimos la denuncia con el concejal Jesús Rojas, ¿ya? El cual, en uno de los artículos donde sale acá los documentos que ustedes tienen en mano, dice que él estaba haciendo, la segunda quincena de septiembre, estaba haciendo el reemplazo a la nueva directora, la señora Mirta, si es que no me equivoco, ¿ya? El cual me di de nuevo el trabajo de bajar el dictamen, y acá dice bien claro que las personas que pueden hacer reemplazo, que ser externo, lo pueden hacer, pero ser externos, no funcionarios. Y porque si no tendría que hacer una subrogancia. Claro, es que es el tema. Si no tendría que hacer una subrogancia, él sigue en sus funciones pero subroga a la directora,
firmando como subrogante en la función que ella está cumpliendo. ¿Cuándo tenía dualidad de funciones? Eran dos trabajos. Quiero preguntarle a Carlos, ¿se configura delito ahí o falta administrativa? Yo creo que podría verse la posibilidad de configurar un delito, habría que analizarlo bien. La figura, la verdad es que yo esta denuncia me enteré esa vez, de ahí mayor conocimiento no tuve, pero podría estar cobrando un doble sueldo este caballero. Habría malversación a lo mejor de fondos públicos y habría que ver el tema, cómo entraría la responsabilidad municipal del alcalde y de los concejales a lo mejor que no supervisaron, no fiscalizaron toda esta situación. No obstante que se lo dijeron después. A mí y se hizo la denuncia, pidió ante el Consejo la información y así todo no tiene respuesta. ¿El señor Ramírez Salinas es político? No tengo idea. ¿Es candidato? Yo ni siquiera lo conozco. ¿No, pero es candidato? No, porque me llama la atención el punto 5, la respuesta que da el administrador municipal, que esto se trataría solo de una persecución política, O sea, a la persona del señor Ramírez. O sea, pero para que sea personal política tendría que ser... Tiene que ser un político conocido. Conocido, que aspire a... Y él solo está haciendo su legítimo derecho de querer trabajar. Y eso no lo vamos a cuestionar. El tema es que no le corresponde en el servicio público. Claro. Porque para su anterior institución o empleador, su salud no era compatible con el servicio. Y no era compatible con el servicio público. No con el servicio de la institución en la que él estaba. Sí, pero igual que el primer artículo que entregan acá del informe dice que, bueno, que a través de Contraloría dicen que está todo normal, digámoslo así. Todo. Que esta persona a través de Contraloría es una persona que... ¿Cómo te lo puedo decir? Que Contraloría a través de la Escuela de Carabineros, Escuela Militar, Escuela Naval, los oficiales salen como profesionales. Nadie le dice eso. Yo en ningún momento lo traté que no era profesional, sí. En este caso los funcionarios o oficiales que salen como... Eso se llama, académicamente el cumplir el perfil para el cargo. Claro, claro que el sí. Tema es que él tiene una inutilidad que no le permite ingresar al servicio público, no al cargo, al servicio público. Puede haber sido como en servicios menores, auxiliar, conductor o director. No puede. Eso es todo. Ese es el cuestionamiento. Y esa es la respuesta que debiera dar el municipio. No si él hizo un reemplazo solamente, no... Si él actuó solo por un periodo corto, aquí, no que él cumple el requisito académico. Y aquí lo peor para los concejales, porque no hubo nombramiento. O sea, aquí se me contestó por ley de transparencia. O se mintió, o simplemente, bueno, yo le pregunté después a varios concejales y los concejales no tenían ni idea, así que no hubo nombramiento, peor aún. ¿Pero qué te han dicho después los concejales? ¿Te han pedido un antecedente para seguir indagando? ¿Hacer una presentación a la Contraloría? Mira, yo le entregué a 3 concejales. Le entregué la documentación completa que fue a don Jesús Rojas, ¿sí? A la señora Pablo Rodríguez y a la señora Miriam Alarcón. Uh-huh. Con el resto de los concejales ni siquiera me hablan. ¿Y qué ha pasado con esa información? No, es que no me hablan, no me hablan con ellos. Así, pero esa información que entregaste, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué sabes tú? Bueno, de hecho... ¿Hiciste un seguimiento? De hecho, bueno, me lo mandó al WhatsApp en realidad. Lo que procede, entre paréntesis, es presentación a la Contraloría. Señor... tendrán que ver que le han entregado un dictamen, pero... No sé los concejales qué es lo que han hecho. No, pero esperan tranquilamente la mesa. Pero mira, fíjate, se lo entregó a los 3 concejales que generalmente no están a favor del alcalde en todas las cosas que se mete a votación. Y ni esos concejales han sido capaces de llevar esto a la Contraloría. Acuérdenme de preguntárselo al concejal cuando venga. Cuando venga. El concejal Jesús Rojas. ¿El bloque siguiente? ¿Y el bloque siguiente? Ahí le preguntamos. Sí, el concejal Jesús Rojas, bueno, de hecho me mandó que él fue directamente a Contraloría a pedir sobre esta documentación. Porque hay varios puntos que están erróneos y que no van a la denuncia que nosotros hicimos. Si es el tema. Está claro, lo acabo de leer y veo que la respuesta va, son puras ramas y no hay nada en el tronco. ¿Por qué? Porque aquí el tema es ¿por qué? O lo ignoran. Yo quiero creer que se le fue y seguramente a la Contraloría también se le fue, porque si su contrato debió haber sido enviado a la Contraloría, para toma de razón se llama ese procedimiento. Y la Contraloría debió haberlo observado de vuelta, no puede ejercer funciones en el servicio público este señor. Fue enviado a Contraloría para tomar razón, ahí tendríamos otra irregularidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los asesores jurídicos de la municipalidad? Que son los que tienen que dar el visto bueno respecto a cada contratación que se pretende hacer. Ahí está la visación que se llama. Yo creo que tengo entendido, los jurídicos tienen que leer, por ejemplo, lo mismo, el tema de las bases, se tienen que leer todo y después se lo presentan al alcalde. Y el alcalde, bueno, lo vuelve a leer y se los presenta. En este caso de las contrataciones... al jurídico le llega el contrato o el decreto y el jurídico toma visa para que la unidad
el alcalde en este caso se sienta con el respaldo que, jurídico, tiene, pero tiene que avisar que esa persona no cumple con alguna inhabilidad. Por eso, es que eso lo debiera hacer el Departamento de Recursos Humanos. Ojo, en esta persona... Es que esa es la función, ahí donde está, la Contraloría no va donde el jurídico a revisar los documentos, va al Departamento de Recursos Humanos, donde deben estar la copia legalizada de tu título profesional. Pero el Recursos Humanos, al jurídico tiene que llegar con toda la documentación, y ahí tiene que estar la jubilación clase 2. Al jurídico le debe llegar todo. Pero ¿qué pasa si el señor no lo dijo? No lo informó. Es político, así que es desconocido. Así que por eso es que la Contraloría, cuando le llega el contrato, hace toma de razón. La Contraloría hace el último filtro. Y debiera estar ahí. Oye, Manuel, entre partes, esta no es la única denuncia que tú has hecho. Dices que es la cuarta. Bueno, denuncia. Hicimos el tema con el caso Catita Vázquez, Pedro Sandón, por el exceso de licencia, y el cual la Contraloría también te lo dice bien claro, que a los 6 meses ya el alcalde puede considerar, es decir, puede hacerlo. Puede considerar como solución incompatible y lo puede sacar del. ¿Y cuáles fueron los otros casos para recordarle a la gente? El otro poder. Fue el poder notarial. Uh-huh. El poder notarial, tengo otro caso más que hice la puede de Marcelina. Sí, después el caso. ¿Estáis para aconsejar? Parece que después le vamos a preguntar. Yo creo, mira, sí, se ha dicho harto. Pero, sí, bueno, pero el tema, sí. Yo lo voy a decir por esta plataforma, sí, pero yo voy con la convicción de hacer el trabajo bien y. Lo que pasa, Manuel, es que vamos a preguntarte al tiro. Claro, muchos dicen que tú estás haciendo las denuncias para poder publicitar una futura candidatura a concejal. Es que, mira, a mí me ha gustado siempre lo que es la obra social. Y siempre, y esto lo llevo haciendo más de 10 años. No lo llevo haciendo hace un año atrás o 2 años atrás porque había una persona. No, nosotros, y doy gracias a Dios de tener la gente que tengo atrás mío. En este caso, o trabajando a la par, que son... Digámoslo así, los mismos piseadores. Hemos llevado más de 450 familias aquí, en distintas cosas, en incendios, en obras sociales, cuando hay gente que realmente de escasos recursos, muchas cosas le hemos hecho para callado. ¿Tú estuviste en el primer incendio grande de Valparaíso? En Valparaíso, el 2000... Sí. Mira, imagínate. El doctor de la noche, salió un reportaje. Doctor, claro, me pusieron el doctor de la noche, siendo que yo estaba estudiando en ese momento, tenía una enfermería, ya estaba por recibirme. Que fue el 2014, estuvimos allá y bueno, fue entrevistado en Mega en dos oportunidades. Era la única persona en salud como TENS. Estaba allá, estuve 3 días seguidos sin descanso. No, pero tomando la presión, digamos, por si no se te podía. Obvio, había, también llevamos. Sí. Yo lo aclaro, también llevamos medicamentos de acá. Sí. Pero eran para los cardiovasculares. Gente que, por ejemplo, tú sabes, lamentablemente se les quemó una casa completa a todas, miles de personas. Y gente que no tenía sus pastillas, que eran hipertensos, que eran dislipidémicos, que eran tenían diabetes. Y ahí se le iban entregando a medida de la gente. Manuel, tú que has trabajado con algunos concejales entregando estos antecedentes, ¿cómo evaluarías el trabajo de ellos en el municipio? ¿Están haciendo o no el trabajo? Mira... Me voy por el lado en que les creo en el sentido en que... ¿Creen que tienen buenas intenciones? Que piden documentación y todo, pero acá, lamentablemente, desde la cabeza se les está negando la información. ¿Qué pueden hacer ahí? ¿Pero se les niega o hay falta también...? A mí me dicen que se les niega la información y sí, que... Sí, pero hay una gran diferencia, Manuel. A ti te llega información. A ti te llega información y tú la a buscas. A mí me llegan a negar la información. Dando un paso más llega los concejales. Y si no hay Contraloría, yo me voy más arriba. ¿Y qué es el tema? Pero ahí, ellos no hacen eso. Ellos llegan hasta pedirle y se quedan tranquilos. Después yo pedí la información. Es su excusa. Es el cuestionamiento. Es su excusa. No los conseguí por esta vía, entonces se quedan ahí. Tú vas un poco más allá. Y los funcionarios, los vecinos y la gente común y corriente ya no confía en los concejales. Te digo porque yo sé lo que le pasa a Manuel. Porque me pasa a mí. A mí la gente me hace llegar información y me pide que la averigüe. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no se lo entrego a un concejal? No sé si ya le dije. Pero... No pasa nada. Bueno, me ha pasado lo mismo también. Me ha pasado lo mismo que no sacan nada, que no. Y en varias oportunidades. Pero sí, y le agradezco también a la gente que trabaja dentro del municipio, que yo sé que hay mucha gente que realmente es honesta, que le gusta trabajar, que trabaja con vocación. Esa es la gente que realmente se está acercando a uno y le está pidiendo, ¿sabe qué? Mira, pasa esta irregularidad, esto. Y uno empieza a investigar. Y gracias a eso, a esas primeras, digámoslo así, informaciones, uno empieza a investigar, indaga mucho más allá y llega donde tiene que llegar. Manuel, te quiero hacer una pregunta, disculpa. ¿Qué papel cumplía el concejal Jesús Rojas el día en que tú hiciste la denuncia, que estaba al lado tuyo,
Pero él te apoyó en la solicitud de información, estuvo presente, te guió cómo hacerlo. La verdad es que no. ¿Qué papel cumplía él ahí? Yo fui, en realidad, invité a tres concejales que fueron los mismos, la señora Pablo Rodríguez, la señora Miriam y el señor Jesús Roja. Él fue, me hubiese gustado que hubiesen estado los tres. Lamentablemente, por problema, que está un poco enferma la señora Pablo Rodríguez y la señora Miriam estaban, si que no me quedo con la montaña. Pero, como te digo, prefiero que esté uno antes ninguno. Pero de todas maneras igual lo voy a hacer público ese día, así que... Pero la pregunta era con ¿cuál era el objeto que estuvieron ahí? Si ellos ya no habían hecho la pega antes. Que yo leía mucho los antecedentes, porque ellos no sabían de los antecedentes. Yo le iba a mostrar estos antecedentes, aparte que yo lo había, el día anterior había ido a Contraloría. Es como una entrega de información, pero pública. Hágalo ustedes. O sea, a través de lo público, que toda la gente lo viera, que ellos le están entregando la documentación. Y que no quedara ahí. Pídalo a la mesa de consejo y no quedara públicamente. Para que no le respondan. Bueno, vamos a agradecer a Manuel Salinas de Linares Informado, un medio asociado que nos ha prestado colaboración, nos ha ayudado bastante para que usted pueda seguir Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Ponemos término a este segundo bloque, invitándolos a tomar Beer Berry, que hoy día nos acompaña de forma especial desde Pascuala Delivery, acá en René Schneider 063 en Villa Las Palmas. Agradecerte, Manuel, por acompañarnos. Siga adelante en su tarea. Nos vamos a seguir viendo, eso no quepa duda. También voy a... Bueno, si quieren saber un poco más adelante de... Supuesto. De hace poco que se hizo un concurso público también. Tiene otra más. Se hizo un concurso público, el cual fui a Contraloría y me hice pasar como que yo quería postular a un cargo de conductor. Uh-huh. ¿Ya? El cual, un tema de fecha, a unos le dijeron que sí, a otros que no, y la gente que no vio, en este caso no se informó a través del diario y que fue directamente, quedaron mucho afuera. Y muchos, sobre todo con licencia A3, que es mucho mejor que la A2. ¿Ya? Y el cual lamentablemente Contraloría les tiró para atrás el concurso sobre los conductores, y yo sé que hasta la hora los conductores no saben, están de planta, pero no saben que está ese concurso quedó invalidado. Oye, ¿por qué partido va a candidato a concejal? Sorpresa, pero no, pero sea peor que Equilibrio Comunal. Pero sí, y yo, bueno, la única promesa que puedo hacer tirado más para la derecha. Más para la derecha. Pero lo único que más, puedo... Más, o sea, UDI no es. Le di mi cupo. No, pero lo único que puedo decir... Solo votos. Un sí o un no. ¿Está a favor del proceso constituyente o no? ¿Si está a favor? No. Sí, no está a favor del proceso constituyente. En 30 segundos, ¿por qué no? Me dijo que sí o que no. No, ok. No hay fundamento. Una consulta cortito. ¿Has recibido amenazas por la última denuncia que hiciste? No, voy esperando. ¿Pero te amenazaron con demanda? Con demanda. No, para pero nada. Que eso no, o sea, es una con amenaza. Una demanda sí. Ojo, no, pero. Ojo, con una demanda sí que este fue, bueno, para terminar, esta fue la documentación. Sí, que se la entregó entonces a los concejales, y acá último dice que esta persona, bueno, se va a querellar en contra de los que resulten responsables. Ya. Y además la persona que hicimos el video, que fue el concejal Jesús Roja conmigo. ¿Podemos estar nosotros ahora entonces? Podemos estar nosotros también ahora. Pero vamos a estar atentos. Pero vamos a estar atentos a eso, porque nosotros, bueno, si que haga la demanda. Cuenta con nosotros para darle duro nomás en el camino. Así que, no, nosotros no estamos preocupados porque aquí está la documentación que vale. Así eso. Bien, Manuel, ya, felicidades por tu trabajo. Gracias, Manuel. Nos vamos a una pausa comercial. Vea a quienes hacen posible este espacio de conversación. We'll be right back.
ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque en Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad junto a Marcelo Campos y Carlos Tillería. Y ya está con nosotros el segundo invitado de esta jornada, concejal de nuestra comuna, don Marcelo Campos. Le cedo la palabra para que presente a nuestro segundo invitado. El primer valiente que se trae, don Jorge, bienvenido. Primero que nada, agradecerle la deferencia que tenía con nuestro programa de aceptar nuestra invitación. Sabemos que había cierta barrera, un poquito, no sé si hablar de temor, pero... ¿Por qué le tendrán temor? ¿Por qué le tendrán temor a usted, don Marcelo Campos? Confianza, pero ¿sabe qué? Usted tiene una ventaja hacia el juez. Pero ahí se lo voy a decir. Saludemos a don Jorge, gracias don Jorge. Salude a... La verdad que agradecido soy yo por haber invitado a este programa. Siempre es bueno informar, siempre es bueno estar atento con la comunidad, tener un lazo con la comunidad. Y la verdad que yo siempre me siento cómodo en este tipo de programas de conversación. Y creo y estoy convencido que va a ser un programa entretenido. Eso va a irse seguro que va a ser entretenido. El primero que se atreve y eso merece ser valorado. Sí, por supuesto. Bueno, el concejal vamos. Dio nuestro primer programa, de hecho. Estuvo acá. Llegó después del programa acá a Pascuala, estuvo conversando con nosotros un rato. Y a diferencia de otros, dijo, yo quiero estar ahí. No, sí, yo le dije, lo voy a invitar, me dijo, invítame, no tengo ningún problema en conversar con usted, los temas de la municipalidad, de la ciudad. Así es que lo invitamos, vino el hombre, se agradece porque había otro concejal invitado que tuvo un problema de última hora, que no pudo asistir. ¿Quién es, don Marcelo? Don Luis Concha, el montañés, pero lo entendemos, así que la puerta está abierta. Él se comprometió que en un próximo programa que lo invitaran estaba acá, le vamos a cobrar la palabra, así que esperamos en el próximo programa sea el concejal que nos acompañe y comparta, refutar nuestras opiniones que hemos dado. A veces sabemos que son fuertes, pero sin mala intención, porque es la opinión que nosotros tenemos y... Es bueno que ustedes, los concejales, los que se ven aludidos, a los que les damos duro, especialmente yo asumo mi responsabilidad, porque creo que la responsabilidad parte por ustedes. Esa es mi opinión y no la voy a cambiar. Y gracias por atreverse, lo vuelvo a reiterar, y porque aquí le vamos a preguntar a la autoridad. No hay problema, chiquillos. Pero comencemos con una introducción. Concejal, ¿cómo evaluaría usted el trabajo municipal en el global? A ver, mira, siempre en los municipios, yo he tenido la suerte, el privilegio, ya estar en cuatro periodos. Estuve con Rodrigo Hermosilla, dos periodos de Rolando Rentería y un periodo, no sé, hoy día de Mario Mesa. Conozco que siempre la voluntad del alcalde, o de la administración, o la gente que está o trabaja con los alcaldes, es salir adelante con la ciudad. En el camino, de repente pueden fallar porque te equivocaste, o te equivocaste más, o te equivocaste menos, pero nadie va a instalar en un cargo público, en este caso hablamos de un alcalde o de un concejal, a decir, ya yo me siento y voy a venir a despreocuparme de la ciudad, no voy a hacer nada por la ciudad. Al contrario, vienen todos con las ganas, y cada periodo tiene su problema, cada periodo o cada alcalde tiene su conflicto. Y yo puedo hacer memoria, por ejemplo, Rodrigo Hermosilla, le tocó el conflicto de las basuras. Todos, no sé si se acuerdan ustedes, que se tuvo que pasar de los basurales comunes y corrientes a relleno sanitario. ¿Qué significó eso? Que el presupuesto X que pueda haber tenido él para el tema de la basura, de la recolección domiciliaria de basura, le subió a tres veces más. ¿Ah? Porque en un momento que dijo, no, se acabaron por ley, ¿no es cierto?, estos vertederos, estos basurales que no tenían ningún tipo de manejo, había que pasar, ¿no es cierto?, a un relleno sanitario, que lo teníamos ¿cuánto? A 80 kilómetros lineales, es decir, es un gasto, un costo grande en el municipio. Antes estaba cuánto en la Vallica, estaba ya cuánto, 5 kilómetros, ¿no es cierto? Y eso lo pagan los usuarios. Los usuarios, es plata que no, es del municipio. No lo pagan. Claro, no lo pagan. No, el derecho a basura no se paga. Yo creo que ¿Se paga o no se cobra? Las dos cosas. Y yo creo que el municipio no alcanza ni a recuperar ni siquiera el 25% de lo que realmente... No alcanza, ¿ah? Porque hay gente, hogares que están excedentes, exentos, no pagan. Entonces, es un tema. Mira, los grandes gastos que tienen los municipios son la basura, el alumbrado público y la mantención de áreas verdes. Esos son los tres costos más fuertes que tienen los municipios. ¿Y por qué quise hacer un poquito? Rodrigo, tuve esa complicación. Y cada alcalde tiene otras complicaciones, ¿me entiendes? De repente les cambian las leyes en el camino, leyes que siempre. ¿No es cierto? Parlamentarios hacen una ley y sin financiamiento. ¿Y quién tiene que poder financiarla? El municipio. Y el municipio se lleva, oye, de lo que él pensaba gastar para la comunidad, oye, mira, no,
llegó esta ley y hay que financiar. Pero, concejal, me gustaría preguntarle, porque la verdad es que todavía no responde la pregunta que le hizo nuestro moderador. Ah, ya. ¿Cómo usted podría calificar el de ahora, el actual? Yo creo que, independiente a lo, ¿cómo que se llama?, a los problemas que pueda tener cada una administración, una administración que ha salido adelante, en lo personal, en lo que a mí me gusta y vivo mucho, el tema del deporte, por ejemplo, siempre estamos entregando beneficios a los deportistas, subvenciones, y no se ha dejado de fuera a esta gente. A lo mejor en otros lugares, en otros aspectos, de repente se critica algunas situaciones, y voy a hacer, claro, muchas veces ustedes mismos han sido los que han criticado algún tipo de licitaciones. Cuando la licitación llega y ocupa todos los procesos, hay una base de licitación, ¿no es cierto? Y esa base de licitación participan todos saben las reglas, ¿sí? 4, 5, 6 empresarios que quieren participar, existen, ahí están. Después viene una comisión evaluadora, esa comisión evaluadora frente a qué, a distintos ítems y distintos porcentajes que le dan, depende de las notas, evaluación económica, los cómo se llama, cuántas personas tienen trabajando, quiénes tienen experiencia, y se elige una empresa, que muchas veces la comunidad, como no tiene por qué saberlo, eso, o lo cuestiona, porque fulano de tal, porque esta empresa que es amiga de la alcalde, no es menor, ¿cierto? No es menor. Pero está, eso está, como se llama, regulado. Sí. Uno, cuando el concejal aprueba, viene por parte de la comisión evaluadora esta empresa, sí. X. Y nosotros siempre, en todas las administraciones, se elige al primero. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las bases de licitación, respetar la comisión evaluadora, y por algo hay una evaluación. Es decir, ¿ustedes nunca han sido capaces de cuestionar las bases? No, porque las bases no pasan en primer lugar, es que por nosotros. Por ahí pasan, se llama el direccionamiento de una licitación. No, se hacen las bases a medida. Sí. Se hacen las bases a medida para un cargo público y se hacen las bases a medida para licitar algún tipo de servicio. Pero nosotros no tenemos ninguna injerencia en las bases, no. Porque las bases son las hacen los técnicos. Por ejemplo, generalmente Seplan, incluso Seplan hace las bases, algunas veces, depende de qué tan compleja puede ser, a salud o a educación, pero siempre pasa por Seplan. Es que la explicación que usted da es 100% correcta. Ahí no hay ningún tipo de engaño, y es la verdad. Pero el problema no pasa por cuál licitación es la que llega como sugerida, sí. Como primer lugar. Como primer lugar, porque el CERPLAN o la unidad técnica sugiere esta, claro. Que no significa que usted la deban elegir, pero sugiere esa. Sí. Pero las bases de licitación a veces llevan o se preparan para que esa empresa, pero, o esa persona llegue ahí. Es como cuando se hacen los concursos públicos, las bases se planifican para, no sé, tener el cuarto medio, y a otro le ponen título universitario, y lo importante es que llegue a la terna, y en la terna la elige la primera autoridad. Así es. Y puede ser el... Ahora el concejal habló del, se fue el tema de las licitaciones. Sí, porque ¿usted conoce alguna licitación media complicada? No más. ¿Qué trajo el tema usted? ¿O hay alguna licitación donde usted haya revisado antecedentes y le parezca un poco raro y diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a revisar y vamos a analizar esto. A nosotros nos una llega, que nos cuente, a ver, por ejemplo. A nosotros nos llegan la carpeta en el momento. Uh-huh. En el momento. Hay muchas veces, lo que hemos hecho es decir, oye, a ver, no vamos hoy día a tomar la decisión, demos una vuelta, investiguemos, hay antecedentes. Sí, más de alguna vez hemos pedido antecedentes, por para ejemplo, asegurar la otra. Sí, la verdad, bueno, el tema primera, trébol de acceso no lo votaron la primera vez. No. De hecho, fue sacada de la tabla por falta de antecedentes. Así es. ¿Y qué es lo que dice la Contraloría General de la República? Tiene que volver en la misma condición que se hizo la, ¿no es cierto?, la denuncia, vuelve a cero, y a cero era el paso siguiente a eso, era, ¿cómo se llama?, pasarla al Consejo, que la tenía que el Consejo aprobar o rechazar. Y la pasaron y se aprobó. Que hay veces que tú no podés cuestionarla, porque en el fondo hay funcionarios, hay 4 o 5 funcionarios o más muchas veces, que ya hicieron la pega. Ellos hicieron, la chequearon su documentación, checaron los certificados, y ya llevan semanas en eso, ¿no es cierto? O en algunos casos incluso meses, cuando son, por ejemplo, imagínate la licitación del Ministerio de Obras Públicas, una carretera, una concesión que va a tener 20 años, son meses para revisar las bases, hacer las bases, después revisar el proceso de licitación y después adjudicarlo, son meses, aquí son semanas. Y cómo se llama, pero esa es la verdad, si te ponía a cómo se llama, a cuestionar todo, y a cuestionar a los funcionarios, y que tienen su carrera ahí, tienen la experiencia, y es más, si por ese motivo nosotros en la votación nos equivocamos, porque nos podemos equivocar,
La ley orgánica dice quiénes son nuestros asesores. Entonces, siempre cuando hay una votación que podría ser cuestionada, uno dice, a ver, ¿qué dice ese plan? No, ¿qué dice eso el jurídico? ¿Qué dice el control? No, está todo bien, no hay ningún problema, están todos los antecedentes, sí, tenemos presupuesto, sí, tenemos... Ok, uno hace la revisión a los funcionarios y ellos te dicen que sí, y uno ahí pero, tiene que entrar a votar. Concejal, decir, por ejemplo, que ustedes no objetan la presentación de un proyecto porque lleva muchos años trabajando, mucho tiempo trabajando, pero si la ley está mal, o sea, perdón, la presentación de ese proyecto no, está malo. Es que no. ¿Qué pasó con la biblioteca? Porque, si se la echó la Contraloría para atrás, y ustedes hicieron todo el procedimiento. Sí, pero el tema de la biblioteca está ahí todavía. Pero siguieron construyendo. Sí, sí, sigue adelante igual. Sí, es que eso. ¿Qué dijo la Contraloría? ¿La Contraloría no hizo nada todavía? No, pero sí dijo. Pero en algún momento que tenían que volver a enfocarse. Pero también se instaló otro, ¿cómo se llama? Que finalmente ahí pesaba más la demanda que podría interponer la empresa porque ya había empezado obra y iba a ser más caro para el fisco. Pero mira, si al final te vienen haciendo vista gorda porque... Pero más que nada, imagínate que si hubiéramos hecho eso, hoy día la biblioteca habría estado ahí, a lo mejor la pura muralla, está por entregarse, va en beneficio directo de la gente. El tema no es ese, concejal, el tema es que la duda que queda en la ciudadanía de por qué las cosas se hacen mal, aún así se siguen haciendo mal, y queda la incertidumbre de que hay arreglín, no, de que las cosas no, se están dirigiendo. No es así, te vuelvo a repetir. A nosotros nos llega... una comisión que evalúa esto, y antes de eso hay otra comisión que hace la base de licitación, ¿no es cierto? Ahí nosotros no tenemos nada que hacer, ni por ley, nada, no podemos hacer nada. Y a nosotros nos llega el ¿cómo se llama? Al último, incluso no, si nosotros quisiéramos preguntar, oye, mira, ¿quién es la empresa? ¿Y cuántas empresas? No corresponde, no tiene que llegar al último. Mira, esta es la carpeta, esta es la ¿cómo se llama? Según la evaluación y los puntajes, esta es la empresa que estaría en primer lugar, esta es la segunda, tercera, o en algunos casos que a una sola, porque las otras quedaron fuera de base por distintos motivos, ya te presentan la que sea, y uno siempre... ¿El trébol de acceso ustedes lo observaron que fue terminado fuera de plazo? ¿Hubo cobro de boleta de garantía ahí? Mira, es que... Yo tendría que ver si fue así, es cierto o no fuera de plazo. Es que el letrero de obra lo decía. Sí, pero espérate, siempre esos letreros, si tú te fijas en todos los letreros, está fuera de los plazos. ¿Por qué? Porque en el camino el contratista se puede encontrar con montones de cosas, con problemas, y tienes que obligadamente la unidad técnica le da la posibilidad, la oportunidad de un aumento de obra. Aumento de plazo, no de obra, aumento de plazo. Porque, a ver, tú haces una calle y que el diseño decía que, por ejemplo, no de encontrar con el alcantarillado y otras cosas más, y llegaste, abriste el pavimento y te encontraste que no hay más, tenéis que hacer, porque tampoco podéis ser así. Las luminarias públicas, ¿se empezaron a cancelar las cuotas ya? Estaríamos ya... Porque se debieron empezar a haber pagado el 2019. Sí, pero la última vez que consultamos, que ha sido un par de meses... No se estaba cancelando y que se estaba... ¿Y eso, venía? Eso tiene... Pero la verdad que si me preguntáis, puede que sí, pero... No, sí, hace dos meses todavía no se pagaba. Sí, no se y hace paga, un mes tampoco todavía se pagaba. Pues, no se ha pagado. Entonces, la consulta es... ¿No es normal que una inversión de 10 mil millones de pesos, donde el municipio quedó endeudado por 10 años, ajá, que se iba a pagar con el ahorro... Sí, claro. ¿Ya? A más de un año de haberse entregado... O sea, a ver, para nosotros visiblemente el proyecto está entregado. Técnicamente creo que todavía no está recepcionado por el municipio. Eso es lo que yo tengo entendido, por eso que no se está cobrando, por porque no ha sido recepcionado. Así es. ¿Por qué no ha sido recepcionado? A ver, el caso puntual no lo desconozco, tengo que ser súper sincero, lo desconozco porque hay cosas que uno las pregunta en el consejo y espera el informe del organismo y para tener una respuesta. No nos instalamos a la oficina, al lado del funcionario, y ¿qué pasa? No, lo hacemos al interior del consejo, ahí nosotros manejamos, ahí trabajamos, y si hay que hacer unas consultas, te la devuelven por escrito, y si en el momento te la pueden dar ahí verbalmente en espera del escrito, también está la oportunidad. Mi consulta no es cuestionarlo, ¿no? Solo no les llama la atención a los concejales que a más de un año de haber visto nosotros que se terminó como vecinos el proyecto, porque no vemos que se estén instalando más luminarias, sí están respondiendo por el tema de la mantención. Yo claro, también doy fe de eso, porque constantemente estoy informando de luminarias y sectores apagados, y es muy eficiente, lo debo reconocer, sí, también muy eficiente la respuesta, al menos a los reiterados o a los llamadas que yo he hecho. Claro. Muy eficiente,
Pero me llama la atención que todavía ni se, y a ustedes los concejales no se esté pagando. Mira, ahora que no se esté pagando y que estén funcionando, a nosotros yo creo que nos interesa hoy día que el tema esté funcionando y que sí, podría ser al revés. Es que en algún momento va a rebotar eso. Que si se está pagando y no hay una recepción, ¿no es cierto?, final de la obra, sí. Eso sería más complicado. Sí, está bien, hay que esperar la recepción. Llama la atención. Obra. Puede llamar, pero que te vuelvo a decir, la vida hay que no hay que estar cuestionando a cada rato y todo. La verdad es que la vida es más que eso. Hoy día el vecino, ¿qué quiere? Le interesa que esta cuestión funcione. Falta un paso, falta. Ese paso se puede dar, se puede ir atrasando, no atrasando. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Que si no se ha pagado, estar en las arcas municipales, asegurar que el pago, o sea, hay que hacerlo igual. Entonces. Concejal, ¿cómo cogen ustedes el sentimiento ciudadano que ve que el Consejo Municipal en realidad no fiscaliza y muchos dicen no hace nada? No sé si sea así, porque a lo mejor es cuestionamiento de ustedes. No es cosa de nosotros, es cosa de entrar a las redes sociales, que hoy en día igual marcan un tester de las redes sociales. Yo en lo personal, cuando uso mis redes sociales, siempre uso cosas positivas. Pero si no estamos hablando de lo negativo, estamos hablando de cómo se percibe. No lo sé, porque las redes sociales, muchas. Cuando dices muchos, 10, 15, y esos 10, 15 a lo mejor 3 o 4 son los porque tienen puros perfiles falsos, son 4, 5, 10, 15, 20, no es así. Concejal, yo quiero hacerle una pregunta respecto a la denuncia que en algún momento hizo Manuel Salinas en su fanpage Chilena Era Informado respecto de un poder que le había otorgado el alcalde Mario Mesa a un tercero para que recuperara unos dineros de qué eran los dineros de licencia médica de los trabajadores de exacto. Hablamos con un concejal en algún momento, nos dijo que ellos habían pedido informe en el consejo municipal y eso han pasado más de 2 meses. Sí, 2 meses. ¿Han tenido respuesta? No ha llegado, por lo menos a mí no me ha llegado. ¿Y ustedes como concejales han solicitado nuevamente? ¿Han oficiado los efectos de que se les pidió respuesta? De saber, nadie, por lo que yo sé, y me sigo testigo, voy a los consejos, nadie ha vuelto a insistir. ¿Y usted tampoco insiste? No. ¿O sea, no le llama la atención eso? Es que dieron, mira, si hay que esperar la respuesta, la verdad es que no la hemos tenido. El alcalde ese día dijo que era un documento que no tenía ninguna validez, ¿cómo se llama? Legata, pero que hay que esperar, ¿no es cierto? El informe que pero en forma contraria al alcalde, el administrador John Sánchez dijo que sí, efectivamente se había firmado. ¿Cómo entiende usted esa dicotomía de opiniones entre el alcalde y el administrador municipal? Por eso hay que esperar el informe que lo entreguen luego, no hay radio. Y okay. Vamos a ver qué va a pasar. Concejal, sí, a ver, estamos... Porque eso es lo que dices tú. Estamos en buena onda. Es verdad. Pero tampoco pensemos, usted lo dice así muy liviano, y me lleva mucho... Usted es empresario. Uh-huh. Y usted es una persona que lleva... Creo que es el concejal más antiguo. Sí. El con más experiencia. Uh-huh. Entonces, me llama mucho la atención que lo tome tan livianamente una situación que tiene mucho peso de irregular. Y aún así tengan esa pasividad de que estamos esperando la respuesta, porque el documento ese es grave y no hay una reacción de los concejales, y eso es lo que la ciudadanía critica. Lo que pasa es que ese documento, por lo que yo entiendo, es un documento que, por lo que yo vi ese día, es un documento que tenía la firma del alcalde y de alguien más. Es un poder notarial. Y un poder, y de ahí que si mandataba a hacer un servicio o un trabajo, nunca en primer lugar se hizo. No se hizo nada. Nunca, estamos claros. Hasta ahora nadie ha podido probar de que se actuó o se hizo algún tipo de acto en representación de. Lo irregular no es que se actuó o no actuó. Lo irregular es que se le dio un poder a alguien que no se le podría haber dado. Y tiene porque que, el alcalde tiene la facultad de dar ese poder. Conocimiento pero, consejo. Además. Pero debía. No, si es verdad, debería él tenía un vínculo con el municipio. Un contrato que debió haber generado a través de una licitación pública o un contrato como funcionario del municipio con responsabilidad administrativa. Ninguno de esos dos se cumplía. Y ahí está la gravedad. Sí. Porque el alcalde tiene la facultad de darle ese poder si se cumplían esos dos requisitos. No se cumplían. Y aún estamos esperando todos la respuesta. Si a lo mejor la respuesta es que sabe que yo al otro día me arrepentí porque por ignorancia no firmé, me salté el protocolo. Creo que fue el primer mes, los días. Fueron 20 y tantos del día de diciembre. Yo calculé 26 de diciembre. Haciendo mi cálculo. Yo hice mi cálculo, que son los días más o menos que demora la Contraloría en tomar haber tomado toma de razón de la toma de mando o de la administración de la municipalidad. Entonces espero que existiera la toma de razón
y efectuó el contrato para que tuviera validez legal. Ahora, a lo mejor lo anuló en el mes de enero del año siguiente, claro, pero no lo sabemos. Y eso falta. Sí. Eso es todo lo que uno le pide a ustedes como ente fiscalizador, que nos respondan a nosotros, porque nosotros finalmente votamos por ustedes para que cumplan ese rol. Si no, no tengamos concejales y nos dedicamos a lo que hacemos ahora, pues, comentar, denunciar, palabrear y pedir explicaciones. Pero para eso están ustedes, al menos en el consejo. Bueno, es un tema que hay que ver. Me comprometo a preguntar al consejo qué pasó, qué está pasando en ese caso. Pero como digo, uno no se puede detener, porque en el fondo yo abiertamente estoy en el programa, uno en la vida tiene de bueno y malo, de, ¿no es cierto?, de todo, y tiene que ser capaz de avanzar igual. Y creo que eso no quita a que avances, pero que te queden dudas, es cierto, tienes toda la razón. Pero es un tema que esperemos que nos entreguen luego ese informe. Concejal, estamos cerrando ya este bloque de preguntas. ¿En serio estamos cerrando? Sí, se va a cerrar sumamente rápido. Mira cómo va, como avión. Oye, pero nos quedaba preguntarle sobre el video que subiste ayer. ¿O? ¿Va a preguntar o no? ¿Me lo dejan? ¿O no? Porque don Cristian... Te lo dejamos a ti. Ya se lo dejamos. Si tú subiste ese video, concejal, te lo dejamos en Facebook. ¿Usted vio el video de su colega Eduardo Ibáñez? No. Sí, poco. Yo les acabo de decir... Concejal. Pero nos vio la semana pasada. Subió un video... ¿Ya? Desentendiendo al municipio y a él como en su calidad de concejal por la responsabilidad de esta área verde que hay en circunvalación con Camino Hierba Buena. Claro. Que se secó, están levantando la obra, tratando de recuperarla, pero que el municipio no tenía responsabilidad alguna porque era un proyecto del gobierno regional. Ya. Y llama mucho la atención. Yo, de hecho, ayer subí un video justamente refutando al concejal por su, discúlpeme el término, total ignorancia, pero en el buen sentido, o sea, no maneja la información. O porque cree que todos los vecinos somos tontitos, entonces nos vamos a quedar con su historia. Porque usted tiene claro que ese proyecto lo presentó el municipio, al gobierno regional. Y tiene mantención de una empresa. Y cuando yo le presento al gobierno regional un proyecto, también dentro de ese proyecto está que me comprometo a la mantención. Así sobre es. Todo en este caso que es un, no, es un área verde. Yo sé que se hizo el, yo me recuerdo que se hizo el, ¿cómo se llama? El aumento de contrato. El aumento de obra a la empresa encargada de las áreas verdes. Así es. Eso se está. Hizo tarde, pero se hizo. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando las empresas trabajan este tipo de obras, ellos se hacen cargo de todo hasta que, lo mismo que estábamos conversando, hasta que termine la obra. Pero y ahí la consulta es, el empresario, nosotros tenemos que ponerle algo. ¿Qué le parece que un concejal salga diciendo que no tienen responsabilidad alguna cuando el proyecto lo presentó la municipalidad, lo ejecutó el municipio y dentro de ese mismo proyecto estaba la responsabilidad de la mantención del área? Ya, pero ahora el aumento de lo la... único que hizo el gobierno regional fue decirle, aquí está lo que usted me pidió para ejecutar este proyecto, hágalo y después me rinde el proyecto. ¿Qué le parece? Bueno, lo único que te puedo decir que ese es responsabilidad terreno, de la municipalidad. Es responsabilidad, sí. O sea, hubo falta de fiscalización ahí porque esa área verde se perdió en el fondo. El gasto en recuperarlo va a ser mayor que si lo mantuvieras todo el mundo. Tienen que hacerlo. Recuperarlo. Ayer tuve la empresa de área verde, estaban trabajando lo que todavía se puede salvar, sí, y seguramente analizando cómo iban a recuperar los extremos que son los, sí, que estaba trabajando después de su video, ¿no? No, sí, estaba grabando y ellos tienen que sí o sí, ¿cómo se llama? Recuperar la área verde. Y si no lo hacen, seguramente a lo mejor a esta altura tienen hasta multa y todo. No es responsable de la empresa. ¿Por qué? Porque se la entregaron tarde. No, si se entregó hace rato ya, hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Unos 2 o 3 meses se entregó eso, si no, no es ahora. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien se está sacando los pillos? Porque... No, si hace rato se entregó eso. ¿Eso cuándo se terminó? Eso se terminó en pleno invierno, es ahora. O sea, concejal Cueva entonces está contradiciendo absolutamente al concejal Ibáñez. A la pelea con el trébol de acceso. Por eso te digo, si eso ha terminado fácil 2 meses atrás, tienes que hacer... ¿cómo que se llama? ¿Entregar a una empresa? Si invitaremos al concejal Ibañez para aclarar el... Mira, sí, hay que... Obviamente. Mira, está bien, hay que invitarlos, invitan a todos. Pero todos los concejales aquí es bueno este tipo de programa, pero yo creo que también tenemos que enfocarlo, a lo mejor por ser el primer programa, pero me gustaría que en algún momento, porque están diciendo ustedes recién que ya se está acabando el tiempo,
Es que de hecho el programa terminó. Estamos conversando, entonces está ahí. Por eso, ahora díganos la verdad. No, digo yo que hay cosas. Van a apagar las cámaras. Van a apagar las cámaras. Uno debería enfocarse a. Es cierto que lo que ustedes estaban comentando y todo, pero hay que hacer, pensar en lo positivo. Yo la edad que tengo y lo que he vivido, también he tenido cosas buenas, cosas malas, me ha ido bien, me ha ido mal. Estaba de arriba, estaba también ahí abajo, he sido capaz de levantarme. Entonces uno mira a lo mejor la vida de otra forma. Entonces yo me voy, en lo mío me preocupo, por ejemplo, me encanta trabajar con que los chicos les vaya bien. Por ejemplo, el año 2018, quien digo, trajimos, por ejemplo, a 120 niños de una banda de, ¿cómo se llama? De Orquesta Juvenil Sinfónica a Linares, tres buses de Brasil. Este año 2019 fueron 39 personas, de esos 39, 34 chiquillos, más los profesores y monitores. Y estuvieron allá en Brasil como 10 días. Pero, concejal, si la ciudadanía no objeta eso. Lo que está objetando muchas veces son las licitaciones. Sí, está bien. Ya que vamos cerrando ahora sí, porque... Es que yo pensaba que estábamos conversando y acabamos. Estamos en vivo, mira qué bien. Ya, yo cuando él te dijo, se acabó, dije ya, se acabó, ¿no? Pues, yo dije yo, invítenme a otro programa para contar lo que hacemos. De hecho, vamos a colocar solamente esta parte. Invítenme otra vez a un programa cuando ya empecemos a contar las cosas que uno hace. Pero tiene un minuto para decirnos cosas positivas. ¿Va a la reelección o no? De todas maneras. ¿Va a la reacción? Sí. ¿Va a estar pesado? Siempre ha sido. En su sector se están presentando varios. Sí, pero... Ya escuché el otro día. Apoyado por el alcalde. Huevo Guidi. Cuenta con el apoyo de Alejandro Rachel. Mira, si uno... ¿Quién más nombraron? Huevo Guidi. Huevo Guidi, Alejandro Rachel. No depende del apoyo del alcalde. Maga San Martín. O de un parlamentario, voy por RN. Uno depende del apoyo de la gente, del vecino, de alguna forma te va evaluando y... estaba con nosotros, estaba con el vecino, estaba con la junta de vecinos, estaba con el club deportivo, ellos te van. Estar a la sombra del alcalde. Vamos cerrando. Con cariño. Pero va a salir. Cuesta cerrada. ¿Va a salir por los votos o le va a hacer honor al apellido otra vez? Mira, lo importante es estar en la planilla. Lo importante es, porque muchas veces, más tarde que una vez, sin saber a lo mejor. Dijo, no, usted es un concejal designado. Yo, viejito, ¿cómo es designado? Sí. No, yo estoy en la planilla y la cosa, la ley dice y corre. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Es decir, uno tiene una votación que de alguna forma que siempre va ahí. Entonces, ¿está haciendo historia en el Marcelo, en el hace rato, 10 minutos le dijimos al concejal que no iba. Con más periodo. Ya, pero mira. No, aparte más periodo. Ahora, mira, lo que les quiero comentar. Cuando no le alcanzan los votos. Entra. Ingresa igual. Siempre. Por eso uno tiene que ser agradecido a la vida, hombre. Por eso, a eso se refiere. Bueno, vamos a despedir al concejal Jorge Cueva. Le agradecemos de verdad que haya venido. Estuvo en el primer programa. Nos portamos bien el día. Fuimos pesados. Vamos a poco. No, queremos que vengan cuando estén en campaña. No, yo no tengo problema. Por supuesto. Y como te digo, mira, a ver, te vuelvo a repetir. Uno. Puede cometer errores y va a seguir, muy seguro que los va a seguir cometiendo como cualquier persona, en lo que sea. En cualquier trabajo, en cualquier parte, está expuesto a eso. Pero en el resumen, en la suma, al final uno tiene que entender que está trabajando para su ciudad, no ha robado para su ciudad y ha ido avanzando la ciudad. Independiente de todo, la ciudad ha ido avanzando. Hay harto que hacer y hemos hecho harto. ¿No le puso nota a la administración? Pero... Bueno, voy a hacer un 5-5. No. Pero qué no, generoso. Man. Qué generoso. 5-5. No es para 7, no es para 4 tampoco. Oye, bueno, es el concejal que estamos buscando una pizza por un monitor acá atrás. Sí, podría ser. No hablemos. Le agradecemos, concejal. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros... con esta entrevista ponemos punto final a esta edición, la segunda. Ya, Marcelo, palabra al cierre, ¿alguna reflexión para ir cerrando? No, primero que todo agradecido porque tuvimos dos invitados en este programa. Podía haber venido un tercero, se excusó don Luis Concha. Eso habla muy bien de nosotros, quieren estar acá, quieren hablar de lo que está pasando en la ciudad. Así que esperamos que sigamos en esta senda, que vengan todos los políticos que quieran estar acá
porque les tenemos que preguntar a todos cómo ha sido su gestión y cómo pretenden hacerlo en el futuro. Si es que se van a postular como el concejal Cuevas, que ya dijo que obviamente se va a repostular a concejal. Como dijimos, a través del diálogo se toman decisiones certeras y eso es lo que estamos buscando, Marcelo. Así es, muchas gracias, vecinos, por la sintonía nuevamente. Gracias al concejal por acompañarnos, a ustedes por también estar aquí con nosotros, a Pascuala por recibirnos y a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan y nos permiten salir al aire. Así es que, nada, vecinos, nos vemos el próximo programa con todo el power. Así es, nosotros nos despedimos desde Pascuala Delivery, René Schneider 063 en Villa Las Palmas. Esperamos, obviamente, la próxima semana seguir acompañándolos con invitados, debate y opiniones. Que tenga muy buenas tardes.